Hello. Hermano, que Dios te bendiga. Te llamo para darte una palabra de aliento, y como tal, recíbela. Escucha atento. Solo tú puedes ser tú. Eso significa que nadie más podrá jugar el papel que Dios planeó para tu vida. Lo que eres capaz de hacer es lo que Dios quiere que hagas. Recuerda, lo que eres es el don de Dios para ti. Lo que haces contigo mismo es el don tuyo para Dios. Los problemas no van a faltar. Necesitas entender que Dios tiene un propósito para con cada uno de ellos. Confía en todo tiempo y niégate a darte por vencido. Jamás te compares con otros, porque te parecerá encontrar a alguien que está haciendo un trabajo mejor que el tuyo, y eso te desanimará. O hallarás a alguien menos efectivo que tú y te llenarás de orgullo. En el camino, encontrarás personas que por no entender tu forma para ministrar, te criticarán y tratarán de llevarte a lo que ellos piensan que debes hacer. Pero debes ignorarlos. Ve solo las recomendaciones de Dios. Recuerda, Él espera de nosotros que hagamos lo máximo con lo que nos da. Hermano, has descubierto lo que te gusta hacer, lo que Dios puso en tu corazón. Este es el tiempo, sal y conquista para su gloria. En el nombre de Jesús, toma la bendición que te pertenece, la bendición que es tuya. Amén. Thank you.